Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis fenomenal. Bienvenidos y bienvenidas. Para quien no me conozca, yo soy Elena. Si todavía no estás suscrito, te invito a que lo hagas pinchando el botoncito aquí abajo. Es como este, pero está justo debajo, y que actives la campanita para no perderte las notificaciones de ninguno de mis vídeos. Hoy, como podéis ver por el título del vídeo, vamos con primeras impresiones de maquillaje de AliExpress. En concreto, hoy vamos a probar dos productos de la marca Banshee. Por un lado, la base de maquillaje, que es la Coverage Foundation en el tono 06, y por otro lado el corrector de la misma marca Banshee en el tono 03. Y luego, además, aprovechando que, bueno, este era el motivo principal del vídeo, pero aprovechando que tenía una paleta también de AliExpress o de Yum desde hace un montón de tiempo que no os había enseñado, es esta de aquí, que ni siquiera tiene marca. Es esta así de varios colorinchis, pues bueno, quería enseñároslo, ponerla a prueba un poco y contaros también primeras impresiones, porque creo que la he usado solo una, esta la segunda vez o algo así. Así que bueno, pues nada, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con los ojos, no tengo muy claro qué es lo que me voy a hacer. Ya me he aplicado corrector, o sea, corrector prebase de ojos. Y bueno, lo primero que voy a hacer es sellarlo con este tono vainilla de aquí. Ya os digo, esta paleta solo la he utilizado una vez, que fue cuando me llegó. Y me parecieron que las sombras eran polvorientas, pero bueno, tengo muchas sombras que son polvorientas y no me importa. Bueno, voy a empezar marcando la transición con esta de aquí. Sé que se me va a quedar muy clarita para mi tono de piel y que seguramente no se aprecie, pero bueno, por probar varias sombras y ver cómo funcionan. Es un tono así marroncito claro, que bueno, sí, efectivamente, pues mucho no, mucho no está marcando, pero bueno, quería asegurarme y comprobarlo. Bueno, marca un pelín, pero vamos, muy poquito. Pero bueno, así como inicio para un poco empezar a marcar la zona, pues tampoco está mal. Voy a intentarlo con este de aquí, que también me parece muy clarito para que se note en mi tono de piel, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, no, este sí, sí que se va a notar, sí. Este ya se va notando. Efectivamente, las sombras son polvorientas. Pero bueno, a mí si luego se trabajan bien, eso no me importa. Creo que voy a meterle un poco de este amarillo huevo, a ver qué tal. Voy a seguir ahí en la transición, haciendo lo que es eso, el pliegue. Bueno, la pigmentación, como veis, pues no es muy allá, necesito incidir bastante para que deje producto, pero bueno. Bueno, ahora creo que voy a ir oscureciendo la parte interna del párpado, perdón, la parte externa, ¿vale? Voy a coger este marrón chocolate de aquí. Y lo voy a poner en el último tercio del ojo. Nada, sí, la pigmentación es bastante regulerilla. Hay que coger mucho producto para que quede. Pero bueno, es cuestión de ir insistiendo y de ir depositando el color. Os he movido un poco para que veáis un poco mejor, porque creo que no estaba quedando muy dentro de plano. Bueno, voy a seguir oscureciendo y voy a poner un poco del marrón este más oscuro en lo que es la parte más externa.
ahí concentrado. Voy a volver a coger un poquito del marrón más claro de antes y voy a intentar difuminar un poco. Con una brocha en punta voy a intentar coger un poco de, o sea, voy a coger un poco de negro para seguir oscureciendo. Es que ni siquiera el negro pigmenta como debería. Bueno, ahora un poco mejor, pero vamos, está costando bastante. Voy a difuminar un poco sobre el mismo sitio, sin siquiera mover mucho el color, porque quiero que la oscuridad quede, pues eso, en la parte más externa del ojo. Voy a difuminar un poquito para que se integre todo bien, pero vamos, muy poco. Voy a volver a poner un poquito del marrón claro del principio. Y voy a difuminar. Bueno, a pesar de que, pues ya os digo, no está pigmentando muy bien, pero bueno, sí que he conseguido que se aprecie un poco la riqueza de color, o sea, aquí un poco más arriba el amarillo, por aquí un poco más el oscuro, un poquito más el marrón claro. Bueno, cuesta, o sea, son sombras que cuesta trabajar, o sea, no son de estas que se difuminen solas ni que sea súper fácil de trabajar. Entonces, pues bueno, no, la calidad no me parece la ideal, aunque bueno, para el precio que tiene, pues claro, también hay que tener en cuenta que pues es lo que hay por ese precio. Bueno, también es verdad que luego sí que es verdad que hay cosas más, o sea, por este precio que también están bien, en fin. Y para lo que es el resto del párpado, creo que voy a utilizar una mezcla de dos. Voy a utilizar una mezcla de esta esquina y de esta otra esquina. Bueno, este claro, como es shimmer, pues es otra historia. Queda bastante mejor. Bueno, este claro, ya os digo, al ser shimmer, pues los colores quedan bastante mejor. Bueno, así queda un pelín mejor, no está mal del todo. Voy a delinearme, a hacerme la raya y ahora vuelvo con la parte de las pestañas inferiores. En las pestañas inferiores voy a poner el mismo marrón chocolate que empecé a utilizar al principio. Y bueno, voy a limpiar ahora un poco la zona. Bueno, vamos con el corrector, como el tono es el 03. Y bueno, vamos a ver, me lo voy a poner antes de la base por, bueno, por cambiar un poco, porque no sé, me apetece cambiar un poco el orden de los productos. Entonces vamos a aplicar primero el corrector. Tiene pinta de cubrir bastante. El tono no está mal, es densito, o sea, se nota bastante denso. Lo que no voy a hacer es ponerlo en la zona central. Luego cuando me ponga la base, pues igual sí que lo pongo. Voy a utilizar una esponjita. La verdad es que me da la sensación de que cubre bastante, bastante. No está mal.
Voy a poner un poquito más en este lado porque me da la impresión de que ha cubierto más en el otro que aquí. O sea, debe ser que me he puesto menos cantidad en este. Pero vamos, me parece que la cobertura está súper, súper bien y que además ilumina bastante la zona. Bueno, la verdad es que de momento muy contenta con el corrector. Vamos a ver con la base. Como os digo, la marca es Banshee y bueno, pone que es High Cover Foundation y mi tono es el 06, no lo pone aquí, pero era el 06, creo que es el más oscuro. Quizá me esté un pelín oscura, voy a probar y si me hace falta la mezclaré con esta de Uchu, que ya sabes que es la que estoy utilizando para mezclar. El tubito, se ha salido, es así. Sí, puede ser que sea un poco oscura, a ver. Bueno, voy a probar sin mezclarla. No, no, es muy oscura, tengo que poner un poco de la de Uchu sin ninguna duda. Pero vamos, no mucho, ¿eh? Porque enseguida se difumina y se trabaja bien. La verdad es que la cobertura es muy alta, sí señor, o sea, cumple lo que promete. Voy a poner un pizquitín más en la zona de la frente, pero nada, muy poquito. Ya os digo, la cobertura es una pasada. O sea, me está sorprendiendo muchísimo. No pensaba que fuera a cubrir tanto, la verdad. Voy a ver si la integro aquí bien con el corrector. Pero vamos, la cobertura es total. Voy a poner un pelín de corrector en el centro. Y un pelín más por aquí, que siento como que he perdido la claridad al subir la base. Pero vamos, ambos productos, la cobertura es estupenda, ¿no? Lo siguiente. Es sequita, eso sí, o sea, es mate y se quita la base y el corrector, ¿eh? El corrector, bueno, de hecho ya está haciendo pliegues. Voy a dejar que se asiente un poco. No sé si voy a necesitar polvos para sellarla, no sé si es de estas que se sienten en el rostro y quizá necesite sellar con polvos. Voy a terminar de hacerme el rostro y si ahora veo que necesito, pues sello. Bueno, como habéis podido ver, la paleta, tengo que mirar de qué marca es porque no lo recuerdo. No sé si es... no lo sé, no lo recuerdo. Bueno, viene con su plastiquito, no trae espejo. Estos son los colores. Y bueno, me llamó la atención porque traía muchos colores así en pequeñito, en un formato muy compacto y muy apañado para ir de viaje. Y por eso la pedí. Creo que había luego otra exactamente igual del mismo tamaño, pero en tonos más neutros. Pero bueno, preferí coger esta así en tonos más alegres. Bueno, como habéis podido ver, los mates pigmentan bastante, bastante regular, aunque bueno, no está mal, no he conseguido un mal resultado en los ojos, creo que ha quedado bonito, pero bueno, como habéis visto, me ha costado pues aplicar varias veces, sobre todo para la transición, los dos primeros colores es verdad que eran bastante claros para mi tono de piel, aunque el segundo...
ya no era tan claro para mi tono de piel, debería haberse apreciado, pero claro, son tan tizosas que se pierde enseguida el color al difuminar. Entonces, bueno, pues la calidad de las sombras no es nada buena. Luego las que hemos probado shimmer, pues obviamente sí que han pigmentado muy bien. Y en resumen, pues que ha costado mucho que salga un look, al final no ha quedado mal look, pero ha costado mucho. Y que por el precio que vale, que tampoco lo recuerdo, pero no creo que sean más de 4 euros, creo que podemos encontrar cosas mejores en general en AliExpress y en Yum. Entonces, bueno, pues esta paleta no me ha gustado mucho. Seguimos con la base de maquillaje. Como os he dicho, es de la marca Banshee. Esta no sé a quién se la vi, no sé si a Alma de Un Café con Alma o a Patricienta, pero bueno, el caso es que vi a alguien hablar de esta marca y hablaba bastante bien de la base y del corrector. Entonces, pues bueno, pues me los pedí. Lo que es la base, bueno, el envase pues está muy bien, es así de tubito, se sale un poco al moverla, o sea, tened cuidado cuando la agitéis. Me recuerda al envase de la Face and Body. No tiene nada que ver con la Face and Body, porque esta tiene una cobertura brutal, tiene una cobertura súper alta, un acabado súper mate. Os he dicho en el vídeo cuando me la aplicaba que no sabía si me iba a hacer falta sellarla. No me ha hecho falta, o sea, ya no me la noto en la piel, es de estas que no te la notas. Te deja un efecto lienzo, como yo digo, todo lisito, fenomenal. De base no he utilizado más que esta de Ángel de W7. En lo que es la zona del contorno, aquí en la naricita y aquí en las comisuras para evitar que se me metiera en los pliegues, pero lo que es el resto no he querido poner prebase para ver exactamente el efecto de la base. Me ha encantado, o sea, esta base me ha gustado mucho. Es verdad que yo ahora no soy de llevar bases mate, pero es verdad que este acabado me chifla y sobre todo pues si voy a salir o cuando voy a estar muchas horas maquillada o quiero este tipo de acabado, es una base, son un tipo de bases que me siguen gustando mucho, aunque mi piel pues ya haya cambiado un poquito, pero vamos, es que ahora me veo la piel súper precioso como de porcelana. Pasamos al corrector, es este así, el tarrito es pequeño, no sé qué cantidad viene. A ver si lo encuentro. 6,5 mililitros, es un envase pequeñito, pero bueno, así para viajar está bien. La cobertura es muy alta, lo único que es muy sequito, entonces hace pliegues. Este tendría que sellarlo, ¿vale? No lo he sellado. Entonces, bueno, pero vamos, cuando hace pliegues, pues lo único, darle un poquito aquí. Ilumina muchísimo, tiene un efecto iluminador muy, muy bueno. Queda precioso, cubre súper bien, o sea, me ha sorprendido mucho tanto el corrector como la base. Me han encantado y os la recomiendo un montón. Además, pillé una oferta, os dejaré los links en la cajita de información. Y al comprar los dos a la vez, creo que me salieron como 5 y poco las dos cosas, o sea, 5,5 euros las dos cosas o algo así, súper barato. Así que ya os digo, muy recomendado. La marca esta tiene más cositas que seguramente me animaré a probar porque viendo la calidad de la base y del corrector, seguramente me anime. Lo único de la base que pedí el tono 06 y me está un poquito oscuro ahora porque estoy hiper blanca y vamos, no tiene pinta de que me vaya a poner morena en el corto plazo con todo esto del confinamiento. Así que bueno, pues la he mezclado con esta de Uchu, que ya sabéis que es la que estoy utilizando para mezclar, para rebajar el color de las bases. Y nada, pues en verano me quedará perfecta o incluso un poquito clara porque no me está hiper oscuro. Y nada más, eso es de lo que quería comentaros del vídeo, son unas primeras impresiones. Bueno, ya os digo, igual luego mi impresión cambia conforme vaya utilizando. De la paleta lo dudo porque ya os digo que es un desastre y vamos, con lo que cuesta construir un look decente, pues no creo que vaya a echar mano de ella muy a menudo. Pero vamos, la base del corrector sí que la seguiré utilizando y probando. Y bueno, si cambiara de opinión, pues ya os lo diría en algún vídeo, os lo comentaría. Y nada más, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, os haya parecido interesante. Si ha sido así, dadle a me gusta, no olvidéis suscribiros a mi canal y recordad que podéis seguirme por todas mis redes sociales, tanto en Instagram como en mi página de Facebook, 21 Buttons e Itao. Nos vemos en el siguiente vídeo, un besito. Bye.